Que el otro no me muestra los comentarios. Basura. Padre. Padre Santísimo. ¿Qué onda, Padre José? Deja, bro, deja los comentarios, que creo que no van a cargar. No haya fallado. Lo de que no se vieran los comentarios. Bueno, igual ahorita no creo que haya mucha gente. Pero para el padre José. Deja abro los comentarios. Comparte, José, en el grupo. Al cabo tú eres administrador ahí, ¿no? También. Oh, no, no te he hecho administrador. Ventana emergente. Le damos por acá, lo vamos a minimizar, lo por acá, fascinero. Ahí está, ya te leo, Padre José. ¿Cómo estás, José? Oh, no me repites el control ahora. No puedes dormir tampoco. Yo tampoco. Saludos, Charlie. Ah, me duele mucho mi columna. Saludos al Lord Charlie. Mario Salva, Estados Unidos, no sé qué. O sea, la madre, si es un chingo de monos. Simón, deja compartir. Dale, José, te lo agradecería mil. Nada como jugar un ratillo de. ¡Ah, oh, maldito micrófono! No puede ser, hoy todo me va a fallar. Soy un asco. Soy un asco, padre José Drilo. Viejo sabroso. ¿Me estás sintiendo? No tenía que quitar, ¿verdad? Ahí está, José. Puedo sentirla, don Cangrejo. Tú sí compartes, no como el grillo. Que ni comparte. Nomás dice que comparte y no comparte. ¿La tomada turtle? Está bonito el mundo. Colorido. No olviden compartir en 1 millón de grupos, amigos. No uno ni dos. 1 millón. Ingas a tu ma. No la alcancé a ver. ¿Qué onda, Omar? Otro desde el lado. Por dos, bro. No puedo dormir. A ti que te quita el sueño, Richard. Es el de mi Richard. Es el de Richard. ¿Qué te acongoja, amigo Richard? A mí la mendiga gripa asquerosa. Bueno, no es gripa, es una infección de la garganta que no me deja. Pero pues no me puedo dormir porque ya he dormido mucho estos días. Y pues ya fue suficiente. Tengo la peste. Ay, se tropezó. El grillo dice 50 compartidas. Fue mentira ese grillo. Nomás dice y dice y no le da. Y ahorita va a venir. Te estoy escuchando de Luis Crespo. Gasatuma. No, no es cierto, grillo. Saludos. Gracias a ti, esta página está viva. Sin ti sería una porquería. ¿Cómo será ahí? Buenas madrugadas, Servis. ¿Cómo seguiste de tu enfermedad? Todavía ando mal, tú, Omar. No me he recuperado. Creo que traigo una infección. Y si mañana. No sé si me espere. Si mañana no noto nada de mejoría, voy a ir a consultar a un similar. Que ya fue mucho. Las deudas, broma. Andaba pensando en qué sigue después de la vida. ¿Y crees que siga algo, Richard? ¿Es de las personas que cree que hay algo más allá?
¿O solo te gusta pensar que hay algo más allá? Yo también un tiempo estuve pensando mucho sobre eso, pero al final descubrí que no hay nada más. Bueno, no descubrí. Llegué a la conclusión mía que no hay nada más. Pero me gustaría pensar que sí hay algo más. O quisiera que hubiera algo más. Es muy triste saber que no. Pero mientras más investigas, más te vas a dar cuenta que no hay nada. Te recomiendo que investigues sobre los planetas, sobre qué puede haber más allá de lo conocido. Y ahí te empiezas a dar cuenta de qué tan inmenso es y qué tan insignificante somos. Todo un poeta. Epa, ayuda, bro. Mi vieja me mandó al sillón por llegar tarde y ebrio. Dígale que los gays no somos buenos vatos. Ponla a ver el stream, Daron. Y ahorita que esté viendo, es más, llévale el celular de una vez y ahorita le digo. Dile, mira, te va a dar un consejo este hombre. Mentirigrillo. Ahora tú, Vicios, ¿por qué el cubrebocas? Ahorita traigo mucha alergia a tu volcán. Sí, soy el macho. Alivian, es mi Elvis. al rato ojalá ya ande más chido. Ahorita todavía ando con dolores y esas tonterías. ¿Qué decía? Ah, del cubrebocas. Traigo mucha alergia. Alergia, el mendigo moquero. ¿Quién sabe por qué? Me pica mucho. Ah, ya vi cómo era. Es corriente. Me pica mucho la nariz. Y si empiezo a estornudar, me duele el pecho y eso. Para evitarlo. Más que nada por eso. No creas que es porque estoy chimuelo y tengo bigote de rata. Que también, ¿verdad? ¡No! ¡No es así, terco! Dice, ya traigo el phone en la mano, bro. El consejo. A ver, amiga, ¿por qué mandaste a dormir al señor nuestro amigo Daron Sur? Él es un videojugador y todos los que son gamers somos buenos chicos. Con lo único que te puede engañar es con un videojuego. Con una chica de algún videojuego. Que salga en el videojuego. No que hable con una. Vete a decir, no, Elvis, lo estás empeorando. No, no es cierto. Ah, no la pisó. Saludos, amigo, no puedo dormir, justamente. No manches, hay buenos desvelados ahora, Saúl. Mira, ponme de fondo y ahorita voy a empezar a hablar y te voy a aburrir. Y te va a dar sueño, va a ser, mami, qué flojera de vato. Te hace quedar dormido. No te ayuda eso. A mí me ayudaba tener la tele de fondo o así. Dejaba la tele así sonando. Y y me queda dormido. Si había un programa, una película, algo así de fondo, como que te da sueño. Que si no traigo nada agarrado, cuando llegue a la P, la pisa y no funciona de esa manera. Quítate, pescado horrendo, era por abajo. Saludos, Saúl. Qué bueno que Elvis les da consejos a las mujeres. Dice que ya deje en paz a esa tal Sams. Enséñale cómo es de robot nada más. Dile, no, mira, es un robot. ¿Qué onda, vicioso? Tampoco puedo dormir. No puede ser, Ángel. A ti que te está torturando, aparte de las deudas. Y de esa mala mujer. Es que a ti te gusta Zero Suit Samus. Si te gustara nomás Samus, no hay problema. Pero te gusta la Samus del Vitendo. La que tiene ahí toda sexualizada. Ay, me pegó. ¿En qué capítulo vas de Naruto? Voy en el... Creo que ya donde empezó la cuarta guerra. Ya empezó la cuarta guerra ninja. Donde está Naruto todavía en la isla de la tortura. Ya ves que... apenas revivieron a Deidara. Voy ahí en esa parte. Oye, esta madre no tiene fin, ¿o qué? Manche, estaba bien perro largo.
¡No! Estoy completamente frito. No, amigo, no me aburre, al contrario. Me siento acompañado. Vivir solo y sentirse solo es lo más complicado que me toca pasar. Te entiendo, Saúl. Ahorita estás viviendo solo, entonces. ¿Desde hace cuánto? Más si estás acostumbrado tú, Saúl, a vivir con gente. Otter M es la chida, dice mi vieja que te cree. Pero que muestres las chichas. No, mira esta. ¡Oh, no! ¡Sí se vio! Ya llegué, pa. ¿Qué onda, Alejandro? Tampoco puedo dormir. ¿Por qué sacar, Rodrigo? La primera cara me hace pensar por qué. ¿Por qué la pones? No es jarioso, va. Tal vez ocupas aplicarle a Vladimir antes de... Ah, te decía tú, Saúl, porque... Yo como estoy acostumbrado a vivir con... Vivo con mi mamá y mi hermano. Gracias, Rodrigo, por el like. Cuando a veces se van de... A visitar a unos tíos o así, y me quedo solo... Sí se siente bien feo. O sea, se siente diferente. Es como estás acostumbrado a que se escuche una tele ahí a lo lejos, que se escuche que mueven sartenes, no sé, ruidos, que hagan ruidos. Cuando estás solo nadie hace ruido, o sea, no hay nadie que haga ruido, no se oye un sartén, no se oye la tele, no se oye alguien que va al baño, por ejemplo, que cierra la puerta. Y en la noche te quedas ya de que a la bestia. Por ejemplo, las madrugadas era cuando ya te pega. Ya llegaba el gato y hasta el gato le celebraba de que, ¡ah! ¿Qué onda, gato? Es que dice que veo pura shishona. Nada, pues cómo has de tener TikTok, Daron. Fíjate, teníamos un amigo que así lo regañó una vez, pero su mamá. Porque su celular, su computadora, ese vato sí se pasaba de lanza. Tenía... ¿Ahí cómo me meteré? Tenía su celular, la computadora, todo lleno de viejas. Así en unas agachadas, así voluptuosas. Le encantaba tener eso de fondo de celular, en la pantalla de la computadora. Tú ibas a su casa y en la computadora te dio así, prendía su computadora. Y en la mera computadora una morra así. O sea, tú sí está bien degenerado. ¿Ahí cómo será? Nada, tengo a mi esposa conmigo. No hace falta Vladimir. Para eso, pero es un insomnio por tantas cosas que le pasan a uno. Eso sí, Rodrigo. ¿Sabías que aunque... No, ¿cómo era? Todas las personas se preocupan por algo. Así tú estés en el paraíso, siempre va a haber algo que te acongoje. Oye, ahí no sé cómo se mete. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el rico se va a estar preocupando tal vez por conseguir un buen amor. Porque no tiene amigos de verdad. Porque... No, ¿qué quieres? No sé, algo le va a preocupar de eso. Y el pobre se va a preocupar por dinero. O a lo mejor el rico se va a preocupar también por... Chinga, ¿y no se puede meter? Por esconder su dinero, que no lo rapten, que no le van a hacer nada. Pero el humano siempre está buscando algo de qué preocuparse. No buscando, pero siempre se preocupa de... Oye, aquí no lo entiendo. Alguien dijo voluptuoso. Sí, ese camarada se pasaba de lanza. Se pasaba de lanza. Fíjate, hasta una vez me acuerdo que le presté un Wii. Y me lo regresó con el Wii lleno de imágenes así. Guardaba eso en el Wii. Dije, ¿qué onda? Ya es que en el Wii podías guardar fotos. ¿Quién sabe cuántas veces se dio cariño con esas fotos? Dice, en enero de 2021 mi papá murió y vivía con él y desde ahí no me pudo acoplar. Puede ser, un año. Debe ser duro eso, Saúl. Pronta recuperación. Ojalá pronto te acoples. Si puedes, consíguete una mascota. De perdido, ayudan. Te ayudan a no sentirte tan solo. Un gato, un perro. Son buena compañía. Ándale, ya vi cómo es. Mira. Ya vi. Tras el vistioso. Me iré a echar el delicioso. ya ves. Ya te dije que consiguieras
dormir ahí. Hoy se va a dormir caliente. Ya, ya entendí. Los ricos llenos de personas falsas e infelices. Y los pobres sin dinero pero con su familia feliz. Tan difícil es la situación. Cada uno va a tener sus problemas, Rodrigo. Por ejemplo, yo a veces me preocupaba por cosillas bien inútiles. Pero cosas que a uno podrían ser inútiles, pero a uno le causan ese estrés, esa molestia. A veces uno se preocupa, chingado, ya no sé ni qué comer. Hay a veces que a mí me frustraba eso, que decía, neme, no hay nada que hacerme de comer. Había de comer. Había, ¿qué será? Arroz, huevo, frijoles. Pero había. Y fue cuando me quedé pensando, bueno, hay otras personas que no se preocupan por no hacer nada rico de comer, se preocupan porque no tienen nada que comer. Ni siquiera tienen ese arroz que yo tengo, los frijoles que yo tengo, y ya desde esas veces ya no le di tanta importancia a la comida. Que antes sí me preocupaba mucho de chingada, ahora qué voy a hacer de cenar, qué me prepararé. Porque es una carga a veces todos los días. Estar pensando qué te haces de comer. O a veces que no traes ganas de comer tal cosa y es lo único que hay, pero pues de perdido tienes de comer. Malo que no hubiera ni eso. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Métete. ¿A dónde tienen que saltar? Fotos de morras reales o de anime también. De reales, José. Creo que no, nunca le vi de anime, tenía puras morras de verdad. Creo que tenía un fetiche con los traseros, era lo que más tenía. Así de que estuvieran posando en un carro, en una moto tenían muchas así. Dice, la causa de la ansiedad, y tienes razón, con tan poca cosa nos complicamos. Literalmente hay personas que les rezaba, resbala todo y estamos los que les preocupa hasta lo que tienen que poner de ropa. Uno tiene que aprender a lidiar con eso, pero había veces que... Es que esas cosas sí las puedes con el tiempo sobrellevar. A mí me ayudó a pensar en situaciones, o cuando ya estuve en situaciones de verdad feas, fue cuando empecé a dejar de lado todo eso. Tuve que estar sufriendo situaciones feas para que ya no tenerles tanta importancia a eso. Si sí, ese de ahí. ¡No! Ah, mira la checkpoint con madre. Dice Richard, también a veces uno piensa si existirá el amor o todo solo es sexo y dinero. Yo pienso, Richard, que existe, pero no es para siempre. Existe. Pero fíjate por qué lo digo. GG, gracias, Rodrigo. El amor no existe, weón. Vete a caguamear. Yo siento que no existe para siempre. Porque de entrada es algo que estamos. O sea, te lo pone. No es algo que esté en tu genética. Tu genética no está hecha para eso. Estamos hechos para reproducirnos. No estamos hechos para estar con una sola persona. Eso es algo que la gente se ha inventado. El matrimonio, todo eso. Por eso yo pienso que existe, pero no para siempre. Y si existe para siempre, tiene que ser con dos personas que estén conscientes de lo que es. Y que ellos conscientemente estén limitados a eso. A sacrificar el no, nada más estar entre ellos dos. Tiene que ser un sacrificio mutuo, de que tú no vas a estar con nadie más y tú tampoco. Ah, no saltó. ¿Cuándo te cancelan un pedido en Uber sin deuda? Uf. O en Didi. En Uber nunca me han cancelado. En Didi sí. Que te regalan el plato, ¿verdad? Y ahora vas a cantar llorando como Shakira Elvis. Nah. Pero por eso pienso que no, porque la genética no está hecha para eso.
Pero sí te puedes enamorar y eso, pero no va a durar para siempre. Y cuando eso pase, es cuando empiezan los problemas. Tienes que estar consciente de eso. Y si la otra persona con la que estás está consciente de eso, creo que sí podría funcionar por mucho tiempo. Todo depende de los dos. Creo yo. Esa es lo que... Esa es la conclusión que yo he llegado. Pero al día de hoy es muy difícil encontrar una persona así. Menos en las mujeres. Han de decir que tengo encontrado una mujer, pero la mujer tiene más opciones que el hombre, muchas más. Y lamentablemente las mujeres son más susceptibles a manipulación, más egoístas. Van a decir que no, pero créanme que sí. Didi, está más fácil volarse los pedidos. Un Uber o te cancelan o te ponchas, dirían por ahí mis compas uberarios. 7 años y 3 hermosos hijos, bro. La mejor parte de mi viciosa vida. Felicidades, Daron. Me da gusto que hayas encontrado una buena mujer, una buena familia. Ojalá y así duren toda la vida. Que te vea chido. Como diría el Ugin, chido. Ay, maldita sea. Que al día de hoy sí está cabrón hallar buenas personas. No manches, ¿qué tengo que hacer ahí? Hacer más tiempo. Creo que tengo que hacer el mayor tiempo para que el Goomba se despierte justo cuando vaya a llegar, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que yo pienso. No, no, es la verdad absoluta. Mi nombre real es Arnold Daron. Es mi último hijo, bro. Arnold. ¿Por qué le decidiste ponerle así? ¿Por Hey Arnold? ¿O por qué te gustó ese nombre? Oh. ¿Tú crees en el perdón ante una infidelidad, vicios? Depende. Ahí son muchos factores, Rodrigo. Depende qué tanto estés tú a sacrificar. Yo sí creo que puedes perdonar. Pero depende mucho en qué circunstancias pasó. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si la persona era... Estuviste con una persona que fuera inmadura como a los... ¿Qué te gusta? Menos de 20. Y ahorita todavía siguen juntos y le perdonaste algo a los 20. Y ahorita tienen 25. En 5 años esa persona... Yo sí creo que las personas pueden cambiar. Y a lo mejor de los 20 a los 25 ya no es la misma persona que a los 20. Ya cambió, ya no te va a engañar. Pero necesitas... necesitas ver mucho a la persona porque... Uno se va a dar cuenta si la persona realmente cambió o... Pues va a seguir siendo igual. No vas a perdonar una... Mendiga cholilla o no sé. Una que volase de que de pura mentirosa. Yo creo no sería lo mismo. Habría desconfianza. Ajá. Pero te digo, depende de la edad. Ya si te engañó a alguien maduro de unos 25. Nah. Yo ahí ya no creo que exista un perdón. Porque ya es una persona que ya está consciente de lo que está haciendo. Alguien que todavía está muy joven, de unos 20, yo digo, todavía sí está medio güey de la cabeza y puede cajetearla todavía. Pero ya una edad adulta, de unos 25 para arriba, nada. Creo que ya son conscientes de lo que están haciendo. Pero sí, definitivamente ya no sería lo mismo. Ya ni... Aparte sí hay muchas... Pues muchas personas. Yo lo que pienso es que siempre seas tú... ¿Qué onda, Conan? Seas buena persona nada más. Sé buena persona. Cuida bien todo lo... Pues tu relación, eso. Para que cuando la persona... Si te llegue a engañar o te falla... En realidad no estés perdiendo tú. Te estén perdiendo a ti.
casi siempre lo he visto. Aviéntala antes de llegar a la plataforma pequeñita. Es que necesito dejarla caer nomás, Conan, porque si la pateo, se respawnea el golpe. Y ya no se levanta el Goomba. No puedes dormir, yo tampoco. ¿Le entendiste algo? Puro enfermo aquí, Javier. Una que se pone unos cuernitos congelándole. ¿Me vas a perdonar una de esas? Pero sí son bien mentirosas, ¿eh? Así que aguas con eso. Son bien mentirosas. Muchos a veces piensan que tengo algo. El gato siempre me dice que Nambe se ve que tú tienes solo en contra de las mujeres. No, pero son bien. No sé, yo perdí mucho la fe en las personas así. Ahí está. Mira, nunca disparó el cañón infeliz. Y luego la morra te mande WhatsApp y diga, ¿por qué me quieres hacer quedar como la mala del cuento? Ándale. Y el batillo. Pero es que si tú me engañaste. No, pero si nomás nos dimos un beso. Fíjate, una vez fui al Oxxo. De aquí de por mi casa. Y estaba un chavo llorando, pero así horrible. Aquí bien cerca de mi casa. Estaban atrás de un carro. Y la morra le estaba pidiendo perdón casi hincada. Y el vato estaba llore y llore. De pie, atrás de un carro. Estaban discutiendo y le dice el vato. Me acuerdo de las palabras, dijo. Es que ¿por qué? ¿Por qué eres tan pinche mentirosa? Pero con una, o sea, con un sentimiento. Y esa palabra se la repitió dos veces. ¿Y por qué? ¿Por qué esta pinche mentirosa? Y el vato así llorando. La morra, perdóname. Pero dije, no puede ser. O sea, de esas cosas que ya no se te olvidan. Y así como esos casos, me tengo bastante. También con camaradas que siempre se las aplican. La morra nomás fue la puntita. Eso no es infidelidad. Usé condones. Gasta toma. Es cierto, porque no hubo contacto, ¿verdad? Hoy en día es difícil creer en alguien, ¿sí, Richard? Bien difícil. ¿Tú a qué crees que se deba? Yo creo que tiene que ver mucho con las redes. Porque, te digo, la engrandece mucho a las personas. Bastante. Mira, ahorita hay cualquier... Cualquier changa. Nah, ya basta de insultar mujeres. Es que cualquier vieja ahorita se siente acá. Es más, han visto los videos donde de todo lo que exigen. No, pues que esté alto. No, pues que gane tanto. Que esté estudiado. Que esté en buena forma. Y luego cuando les dicen, ¿y tú qué ofreces? No, pues yo les doy amor y. Sí, mira. Y de luego ahí no había nada. Dice la morra, fue un accidente, me resbalé y él me abrazó. Y el otro vato, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan pinche mentirosa? Vicio, hay parejas que se llevan 10 años o más de edad. ¿Crees que eso afecte en un futuro la relación? Creo que de los 30 en adelante, creo que no. Por ejemplo, 30, 40, 40, 50, 50, 60 y así. Pero creo que de 20 a 30 sí. Ahí sí creo que puede afectar. Ya de 25 a 30, 25 a 35 ya no creo. Pero de 20 a 30 sí. A los 20 yo creo que nadie está listo para formalizar. Digo que ya una buena edad sería de los 25 en adelante. Creo que a fuerza necesitan vivir de una etapa.
Habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero creo que no estás muy madura a esa edad. Mira, ¿ves? Se respawnea, necesito dejarla caer nada más. 40 y 20. Oye, mija, creo que estás buscando a tu papá. Eso también pasa, sí pasa mucho. El afecto que hablas del papá lo buscan en un hombre. Ah, pero te decía, es porque tienen muchas ellas tienen muchas opciones ahorita en internet. Puede haber una morra que esté bien horrible y ella crea que está súper hermosa y que tiene bastantes vatos atrás. Porque sí, realmente sí, puede estar horrenda y tiene como a... ¡Ira, no dispara el infeliz! Ah, no, tengo que esperarme a que acabe el AP, ¿verdad? Y como quiera siempre van a tener como 5 o 10 vatos atrás. Pero pues no es porque esté muy guau. Porque todas tienen a alguien ahí. ¿Cómo será esa cosa? ¿Qué onda, Liz? Saludos a Liz. ¡Ah! No saltó. ¿Te imaginas más adelante que pasaría? Te quedaste inmóvil de viejito. Sí, pero te digo, de 30 y 40 no creo que haya, no creo que haya tanto problema. De hecho, tengo un amigo que creo que tiene como 20 y tantos y la persona le lleva como 20 años de edad y no hay problema. No, así no es. Pero primo, si tú estás ruco y la morra joven y te mueres, ¿tiene derecho a buscar otro? Sí, yo creo que sí tiene derecho a buscar otro. Ya depende de ella, de la persona. Es que ahí ya no es lo que piensen los demás, tú, José. Yo ahí creo que depende de lo que tú pienses. Por ejemplo, si para ti la persona fue muy importante y tú le quieres guardar ese respeto de ya no buscar a alguien más, lo puedes hacer. Y si quieres buscarte a alguien más, puedes hacerlo. Nadie tiene por qué juzgarte ni nada. Moralmente yo no lo veo mal, si es a lo que te refieres. ¡Oh, no! ¿Por qué no dispara el cañón horrible? Vato cerizo siempre así. Estoy bien enojada porque no sé cómo ganarle a los monos top. ¿Cuáles monos se te hacen top, Liz? A mí me pasa, pero ya sé cuál. O dime cuáles. Yo con la ángel no puedo. Esa mona me da tanto coraje. No puedo con ese personaje. Hoy le jugué un batillo que... Nomás con ese mono me sacó 2 puntos. Con los otros no sirven. Y me dan ganas de escribirle, de decirle, no hombre, ¿qué sería usted sin esa mendiga mona? Y me aguanto las ganas de decirle, sin esa mona no sirven para nada. Yo pienso que sí tiene derecho a disfrutar su vida. Y yo también pienso lo mismo, Ángel. Digo, ya depende de la persona. Si su moral, no le afecta. Pero así que las personas lo vean mal, de que, no, ¿cómo pudiste hacer eso? No creo. ¿Cómo será ahí? Choi y Billy, me spamea Choi y no me da tiempo de darle un golpecito. A Choi. Es que Choi sí está bien castroso. Choi y Billy están bien castrosos. Pero mira, un buen mono para Choi. Atena. ¿Cómo será ahí? O sea, hace que saltar para atrás, ¿no? El río, un mono que tenga un buen Oryuken. Uno que tenga un buen Oryuken te sirve para el Choi. Por ejemplo, el río a mí me sirve porque tiene Oryuken. Si tuviera más ventajas me serviría más todavía. No tengo otro que tenga más ventajas. Pero ese me sirve. Ándale, era así. ¿Qué? ¿No se subió? Sí, también Ángel es un asco. Ángel sí se... ¡Ah, chinga! Ángel sí se pasa de lanza. Se mega pasa de lanza. Ahí me da coraje que por más que le pego, nada le hace... Nada le pega.
Chingue su madre. Aplica la de jalapalanca, Liz, para que no sepa qué pedo el güey. Si te quedas inmóvil de viejo, ¿querías? ¿Seguirías sobreviviendo o aceptarías que ya llegó la hora? Si ya no me puedo mover para nada, Richard. Pues me gustaría seguir hostigando a mi familia hasta que me muera. O sea, que estén batallando conmigo. No es cierto. Nah, ya no me gustaría. Creo que aceptaría que llegó mi hora. Si ya mi enfermedad ya no me permite estar bien y ya nada más soy una carga, pues ya, ¿para qué? La madre, aquí cómo es. No, era la primera. Si hubiera salido el perro salto, me hubiera salvado bien extremo. No, es que en serio, me dan ganas de llorar de la frustración. No manches, Liz, entonces sí te gusta mucho el juego, porque a mí también me pasa eso. Bueno, me pasaba. Bueno, sí me pasa con Ángel. Me dan ganas de pegarle al tablero, de que, oh, ¿por qué? Sí se siente bien feo, sí te entiendo. Sientes como que una presión en el pecho. Dices, ¡oh! No puede ser. O el que dices, pinche mono tramposo. Ah, quién sabe qué feo. ¿Qué monos traes? Para decirte cuál te puede servir contra ellos. Ah, ya me has dicho, ¿verdad? Pues traes a... Nah, es que Kula, como quiera, está un poquito difícil para... Para Choi. Ay, no saltó. Yo con que pueda mover los dedos para jugar al Mario. Y encima me compré unas mantecadas y no hay leche. Ya ven, fue lo que dijimos ahorita. Es que ahorita estábamos hablando, Liz, de las preocupaciones que algunos tenemos. Preocupaciones bien burdas. Que mientras algunos piensan, por ejemplo, que no hay comida o cosas así, personas como nosotros a veces se acongojan, por ejemplo, como tú. Dices, compré unas mantecadas y no hay leche. Porque yo también a veces me pasaba que no sabía qué hacerme de comer, que chingado, no hay nada que hacer. O sea, sí había comida, pero no sabía qué hacer. Y me frustraba eso, siendo que hay personas que ni siquiera tienen nada que hacerse de comer. Y es donde dices, no manches, uno a veces se preocupa por cosas, pues que sí, que están en nuestras para nosotros, no sé. Qué chingado. Comí un tazón de clavos. ¿Y qué pasó? Me los comí sin leche. ¡No! Pues la Liz tiene ventaja. Les puede decir a los vatos cómo ganarles. Ah, sí, cierto, Liz. Tú con que les escribas, oye, ¿me dejas ganarte? Se van a dejar. Pero si agarras un mono de Oryuken, ese te sirve para el Choi. Oryuken. Un buen Oryuken. Ah, le piqué a salto. Ahí, por ejemplo, el río me alivianó contra Choi. Takuma también sirve un poco contra Choi. Por el freno que tiene de... del Ishitara. Ya es que casi siempre te están spameando. ¡Ay! Y esa madre, ¿se lo frenas con ese? Un Kim también. Kim también es bueno para ese mendigo monillo. Tiene varias jugadas para quitarle sus jugadas ranas que hace. No, ya empinó. ¡A la madre! Me estunió. Sí, es cierto, qué feo. Creo que debería de calmarme un buen. Nada, pues es que son las cosas que nos van a preocupar a nosotros. A mí también muchas veces me preocupan cosas bien tontas.
que uno dice, chinga, uno nomás está buscando de qué quejarse. Bueno, a veces en mi caso yo me digo eso. Ay, ¿dónde me dio? Gracias, José, por el clipardo. O por ejemplo, preocupándose por cómo ganarle a Ángel. Yo tantas veces he estado piense y piense y no hay manera de ganarle. O sea, está mal hecha esa mona. Está mal, mal hecha. Kusanagi tiene buen Shoryuken. Sí, pero se vende mucho. Tú, Alejandro, hace el Oryuken, le hace se va todo hasta arriba, cae y para ahí se pone, pégame, señor Stark. Dice, ¿qué les voy a estar escribiendo? Si les escribo es para flamearlos. Literal, hasta que apunté a los que me ganaron para decirle al duende que les fue que andaba de stream ese. No, hombre, revienta los sobres. A ver, dime de tres nombres, Liz. Ha de haber sido el Billy 321. No era el Alucard. Yo le he jugado a Billy, a ese, eso el payaso también. Chingado. A mí me pasaba que quería quesadillas e iba a comprar el queso a la tienda y al regresar no había tortillas y te ponías como el meme del perro Jack, ¿verdad? ¡Oh, maldita sea! ¿Ya no juegas juegos online para jugar contigo? Sí, Richard, juego... ¿Tienes Fightcade? Ahí juego los que están en Fightcade. Pues tienes dos opciones, aprender empíricamente viendo videos o jugando, o pedir ayuda a saber los secretos del COF. Hubieras estado hoy, Liz, estuvimos ahí descifrando algunas jugadillas. ¿Qué reviso? A ver qué show mañana, ya voy a jetear. Sale, pues, descansa, Anthony. Finish. Pero Elvis conoce los secretos del COF y aún así está diciendo que no hay manera. ¿De ganarle a Ángel? No. A Ángel le vas a ganar con Ángel. Ángel, Billy, Yori, Kim, Athena, creo que son los que le pueden dar pelea a una Ángel. Sí les puedes ganar, solo es cubrirte demasiado abajo. Ángel no, Conan. Ángel te llega arriba, abajo. Está guá. No hay nada. Y luego si te le ruedas, se le autocorrigen sus jugadas. No sé si se han dado cuenta. Pero si tú te le ruedas a Ángel mientras está pegando lo pendejo, se voltea con una patada que pega ya. Y tú estás acá y te pega en la espalda. Y todavía se corrige con una patada hacia arriba y te agarra. Te deja en la orilla y queda en positivo para seguirte castigando ahí. Mientras está invisible para que no le pegues. Dame. Hombre, mejor ni me acuerdo ya. Sé mejor que Elvis. Piche gargajote. Es que traigo mucha flema y disculpen por eso. Dice José Hernández. Te cuento una historia, mira, así empieza. Si no mal recuerdo, yo tenía una GameCube y tenía el juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 completo. Y algo pasó, tocaron la puerta y llegó un paquete. Abrí la caja y tenía un disco que de nombre tenía Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.exe. Lo jugué y no podía creerlo. Todo el menú era todo sangre, hasta los personajes lloraban sangre. Y cuando se le sió. Cuando seleccionaba a los personajes tenía gritos muy, pero que muy aterradores. Muy aterradores. Y cuando ya no podía aguantar, así que decidí quemar el disco maldito. Y ahí acaba mi historia. Si me preguntas todo esto que te conté, es totalmente es real. Suena un creepypasta, José. Échalo, pollo. ya lo leí. Chihuahua, dice Liz. El Dragon Ball Budokai Tenkaichi, juegazo, bro. Eso no es posible. Elvis es el mejor. Vicio, ¿cuál es la reta más castrosa? Ah, sí, cierto. Ahorita quedan de retas.
¿Quieren ver algo interesante? ¿Qué onda, Marco? Mira, quédense, vale la pena. Chéquense lo que encontré, al rato lo voy a subir a la página. Saludos, vicios. Saludos, Marco. Gracias por las estrellas. Encontré un video que es una pequeña continuidad del video de... ¿Qué quieres hacer, Abraham? Mira. Ah, la madre, ¿dónde lo puse? Ahora aguante. No, ¿dónde lo puse? Descargas. No puede ser. Aquí está, empieza con la C. Está chido el video, aquí está. Déjame silencio acá esto mientras. Ese le jugaron a uno de acá de Monterrey. Al Escato. Quiere llorar. Es una continuidad de eso. Está igual, casi igual. Ahí voy, ahorita leo los demás comentarios. Sí, salud, dice ese güey bien fumado. No existe ningún video creepypasta de Dragon Ball que te quechitas. Se encuentra en YouTube. A ver, de rato busco, José. Mientras ponle atención a este video, es muy bueno. Primo, deberías jugar Mario Escenario acá, satánicos. Quiere llorar. ¿Te conoces ese video, Saúl? Ahí va. Este. Ya está todo listo. Así. Las porras, mira. ¡Escato! ¡Se pasó de lanza! ¡Escato! ¡Pinches cromadores! ¡Ahora ya no va a salir! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ya ves? ¡No aguanta los rincones, güey! ¡No aguanta los rincones el vato, güey! No sabe qué hacer en los rincones, güey. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con su combazo de los ¡Escato! ¡Escato! ¡Mándalo a la vez! Pero no voy a escucharlo. Bien, cabrón. Se viene el bolsón, ¿no?
El vato al final la... Ah, se pasó de lanza. Se escuchó la risa al último. ¿Cómo olvidar esa reta? Tú la viviste, tu chaparro. Esa yo no la vi. Ya bien vieja. ¿Qué castros son? Yo les digo que se callen. Y si no lo hacen, les dejo la reta. Es que antes sí aguantaban un chingo. Tú, Alejandro, antes aguantaban bastante carro. Ahorita sí son este... Ahorita creo que al día de hoy, si tú pones a jugar a unos y están unos güeyes así gritando, yo digo que sí se enojen. De que dejen jugar, hombre, o algo así. Escato, no aguanta los rincones. Tú sabes qué le hacen la madre, mijo. Nomás tranquilo, nomás tranquilo. ¿Acaso ese será el video que hasta que haga famoso Elvis de perdido, verdad? O sea, saquen un clip y al rato lo subo así con todo y la cama. Dice, ahora son de cristal. No sé cómo estén ahora tú, Miguel. Pero yo que sí, ¿no? Como que... Por ejemplo, cuando ha venido el Vegeta me he dado cuenta que... Que no soporta que estén hablando. O sea, no le gusta que estén hablando. Quiere jugar así en silencio. Que todos estén en silencio. O sea, no le gusta que estén de escandalosos. O sea, que así, mijo, así, dale. Porque, pues, se ofende. Pues ya ves con el Kuno. ¿Te acuerdas cuando el Kuno que nomás le hizo así a la palanca? Me está moviendo, weón. Me está moviendo la palanca, weón. Y que ni siquiera lo había tocado. Y ahorita se quejan un poquito más. Sí se pone tenso presencial. Cuando iba en la secundaria hasta nos agarramos a madrazos en la 2000. Mira la cara, ¿qué quieres hacer, Abraham? Es de esa... Pues de hecho, si escuchas... Ahí se escucha uno del video de Abraham. El mismo que decía, tú sabes que le hacen la madre, mijo, nomás tranquilo, salud, María. Ahí se escucha también de fondo el que está diciendo, te está cazando el salto nomás. Creo que es dejarlo caer, ¿no? Tú sabes que le hacen la madre, mijo, nomás tranquilo, nomás tranquilo. ¡A huevo! ¡A huevo! No, lo que tenía que hacer para atrás. Sale su rico clip, padre. Gracias, José. Hace mucho que cerraron esos lugares de maquitas aquí por mi rancho. Qué buenos tiempos. También ibas Conan. Acá todavía abren uno que se llama Garibaldi, pero las últimas veces que he ido, me jalan bien feas las maquis. Aparte que ya me acostumbré a jugar en el online, pues. Sí está más chido, se me hace un poquito más chido. Si la maquia ya de, por ejemplo, de Garibaldi jalara con madre, sí seguiría yendo. Pero no jala tan chido. Sí, el Vegeta es de esos que va perdiendo y dice que la palanca no sirve. Nunca viste un video, Saúl, donde hay un... Está el Severo. Y dice el Vegeta, no, es que no jala la palanca. Dice, sí, sí, Vegeta. Pero cuando a nosotros nos diste en la madre sí jalaba, ¿verdad? Ya nomás te dio en la madre Kuno y ya no jala la palanca. Sí, sí, Vegeta. Pero así el vato y un mamón, dice el de... Sí, sí, Vegeta. Como que callándolo. Está bien caliente. Simón. Y luego piden respeto para el que pierde. Nah, sí, qué chiste. Nah, pero estaba chido. Es que ahorita se ponen más de por la reta. Pero antes estaba chido también eso de que estuvieras entre tus camaradas y todos gritando pues en el desmadre. Todos los que están gritando, te aseguro que muchos se la están curando ahí atrás de que, ay, no, pendejo, o cosas así. Pero si te, cuando tú estás jugando, si te calientas. Yo me acuerdo una vez que estaba jugando también y... Ah, pues tú, creo que tú estabas, Miguel. Una vez que yo le jugué, creo que al Zeus. Y estaba el Acapulco. Y tú sabes cómo era el Acapulco de castroso. Estaba... Y no me acuerdo que estaba gritando. Que sea... No, hombre, ya suelta la palanca, Ramoncillo. No estás haciendo nada. Lo mejor es que jueguen los chidos. Pero ya sabes cómo era el castroso ese vato. Y yo sí me estaba calentando. Que ese pinche vato castroso. Pero porque uno también le tiraba un chingo de carro. Yo jugué a la 2000 hasta... Y hasta el señor de la máquina nos corrió cuando nos agarramos a golpes. Ya después conocí a las morras y valió madre.
Nada existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir. Ven a ver el directo con nosotros. Qué buena, ¿cómo se dice? Qué buen mensaje, Leonardo. ¿Viste la última de Toshi que lo reventaron en el último segundo con el Kim? Sí, está con madre esa, la del Kuno. Pinche presión, la de todos. Sí, ese video lo vi que le mete el oculto, que todos se quedan así en el último segundo. Hoyutsu le mete el para arriba. Que se da la vuelta el Toshi agarrándose la cabeza. Todo bien cardíaco esa reta. Estuvo chida esa. Y creo que sí estaban gritando, ¿no? Como que sí, sí los dejaron hacer desmadre. Sí se armaba chido las retas. Con un pesito podías jugar mucho tiempo. ¿A poco tú sí aguantarías esa presión? Sí. Bueno, o sea, sí tienes que aguantar. Tampoco es que te vas a voltear y... Pues es que imagínate, te va a ir peor. Yo creo que si te volteas y le dices, ya cállense. Nada, te va peor, te van a tirar más. Pero creo que ahora, como son, ya existe lo de que no, pues tal jugador es top. O así, como que ya por respeto, pues dicen, nada, pues si no quiere que lo esté molestando, tráiganle una falda. No, pero yo muchas veces también he estado jugando así. Y y ni siquiera estás en una competición, pero tantos camaradas gritándote un chingo de cosas. Y sí te meten presiones. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo que estaba jugando con Kim. No era un torneo, una corona. De que todos apostaban como 20 pesos, creo. Y sí me afectó porque me acuerdo que gritaron, ¡la va a cagar! Y haz de cuenta, yo ya tenía ganada la reta. Y perdí en estúpido. Haz de cuenta... Ya lo tenía muerto, me acuerdo que le metí un C y lo levanté con Kim, una patada. Y donde lo levanté, gritaron, la va a cagar. No sé por qué chingados, pero yo cuando lo levanté, en mi mente, no sé ni qué pasó, pero le di abajo arriba con patada grande. O sea, tienes al personaje arriba, con Kim le diste, lo levantaste con quinta. Y le hice abajo arriba pensando que le iba a pegar el último hit de Kim arriba y la patada del pisotón. Se me cruzaron los cables. Y me acuerdo que me estaba gritando, no, pendejo, ¿qué hiciste? Y yo sí me quedé friqueado. ¿Qué mames, qué hice? O sea, era el abajo arriba desde el suelo, desde Hudson, para que me entiendan el ch. Lo pisotón. Yo le metí quinta, paz. Y hice Hudson rápido. Le metí quinta y lo hice el Hudson rápido, pensando que le iba a pegar el último hit y el pisotón nomás. O sea, sí afecta a esa madre. Pero tampoco me puse a llorar, no, yo no iba de... No, es que me gritaron que le iba a cagar y por eso la regué. Pues no. Sin modo que dijera eso. Ponla, yo no la vi. Va, ahorita la pongo, Camacho, cálmate. Que gente todo, unos cuantos niveles más de este. De por sí en Lenia, en el Fight a veces no aguantan la presión presencial, era peor, hasta los madrazos llegamos. A mí nunca me ha tocado, bueno, una que otra vez, pero no porque le estén gritando. Una vez uno sí golpeó a otro, pero porque creo que le dijo, chinga tu madre o algo así. Creo que sí se calentó. Ah, pues es el que me gritaba a mí, ese que le decían a Acapulco. A uno que le decían el cholo. Ay no, qué feo. Ese la va a cagar, ese es un clásico y te hace que la falles, Javier. Como que te pone nervioso. Aparte también por la presión de que cuando hay dinero... te pones más nervioso jugando. Cambia mucho la cosa. Ah, que no llega. El cholo, ¿te acuerdas que le había pegado el Acapulco? Que creo que porque le dijo. A mí el Acapulco así me lo contó. Que era. Que el cholo le dijo, chingas a tu madre. Y que el Acapulco le dijo, mami, a mí no me la andes rayando. A mi mamá no le andes diciendo nada. Y creo que el cholo. Pues ya sabes cómo era el cholo. Se le volvió a parar el hijo. Chingas a tu madre. O sea, ya sabes cómo era el Acapulco. Creo que lo prendió dos veces, no me acuerdo. Me han dado. Sí, qué chido jugar con la mente del contrincante para hacerlo perder. La va a cagar. ¿Vieron? Cállate. Nada, si hay presión de juego, pero.
Oye, ¿no llega o sí? Es más rápido. Ahora vamos a hacerlo súper rápido. En cuanto llegue, ¿verdad? Es así, pero no se mete. Casi lo mato, güey. Yo no vi si lo iba a matar. Ahí nomás me contó. O sea, me dijeron que le pegó, pero creo que no fue tan grave. O no sé, a lo mejor sí fue grave. Nomás me acuerdo que dijeron que sí estaba empaniqueado el cholo. Yo quería ver Kof cuando le hizo hoy. Mañana a lo mejor voy a estar de nuevo con el gato. Para que veas, estamos sacando lo de... Estamos buscando ventajas y desventajas de los personajes, checando los hitbox y todo eso. ¿No será más lento? Hoy sí, cierto. A ver, déjalo, hago más lento. Pon la de Toshi y aviéntate unas de Kaf. De Kaf. No tengo el video del Toshi. ¿Lo habrán subido a YouTube? Creo que sí. De hecho, yo iba a subir el clip cuando lo vi, pero ya ves que lo subieron en la página de Severo. Ellos organizaron el evento y todo. Era demasiado rata que yo hubiera subido el clip. Pero nada, eso es contenido de ellos. Estos videos porque ya están bien viejos, ya. A ver. Tenía razón, era más lento. No, creo que sí era rápido, ¿ves? No, sí es rápido tú, Camacho. Porque mira, ahí está ese. Ah, no, a ver. Si alcanza a meterse a ese tubo. No, ¿verdad? ¿Nunca te gustó la 98, Elvis? No, Saúl. ¿Cuántas estrellas para jugar KOF? ¿Cuántas ofreces, Kona? No, como quiero, ahorita no hay gente en KOF. Es bien tarde, ahorita no hay retos. Hago traen ganas de KOF. De la CAF. Métete. De la navajera 02. Te aseguro que le van a piratear igual, Elvis. ¿Qué, José? ¿El video? Falta que pegue. El otro pegó porque sí estaba muy es un clásico. ¿Qué quieres hacer, Abraham? ¡Vele la cara! Tenía buenas frases. Aparte que esa reta lo que tenía era el bolsón que se aventó el Abraham. Todo bien extremo. ¿Qué onda, Ramcerdo? ¿Cómo andas? Se aventó un buen bolsón. Prácticamente lo chido de ese video es que se quedó callado el que estaba gritando. ¿Qué quieres hacer, Abraham? Y a la madre sí sacó la casta. Padrino, te quiero. Te quiero. Llegaste a la hora. Llegaste justo, Peter. Para soplarte la vela. Sóplame la vela. A ver, ahora me tardé. A ver qué pasa. Ah, no, mira, sí, es porque... A la bestia, no le entiendo. Tal vez si esa moneda está convertida en ladrillo, me subo ahí. Y luego me meto, ¿no? Creo que sí. Dice, te envié el link de YouTube, la reta del Toshi. ¿Toda la reta? No, toda la reta no. Esa madre duró un chingo. Dura como... ¿Cuánto dura esa madre? Ah, no, es un minuto. Mire, watchen esta... Este match. Está bien cardíaco. Ah, la madre, se cayó mi internet, ¿verdad? Aguanta con todo la de... Cálmense ya. Ya jaló. Disculpen, creo que se me cayó el internet, ¿verdad?
Chéquense este match. A ver dónde está, captura ventana. Hoy nomás unos estrellucas. Cada Ramsés por el 100. Cada Ramsés, es que vamos a ver un match que está cardiacón, chécalo. Para los que se lo perdieron, voy a hacer silencio yo y todo para que escuchen chido. Vamos a dejar que deje la alerta. Gracias, Ramsés, por el ciego. Es este de acá. Moquites Kaizo, si no, ya nomás. No, nada más vamos a ver un video de un minuto. Ya de aquí, ya sigo jugando yo. Ahí van 100 nucos. Ah, no se cayó, bueno, con madre. Ahí va, mire. Uno se va al frente, como nos tiene acostumbrados. Atacando a diestra y siniestra. Sí se está viendo, ¿verdad? Llenando barra, cae en la trampa el DP. Gana el salto en estos momentos Kenzo. Y sigue maniatando, esperando. Ahí va aguantando, hacia atrás la patada. Sigue con las débiles. Kuno con puras descendentes. Se van a entrenar, se van a entregar ambos. Ahí va a estar a la bola, midiéndolo con todo Tochi. Es increíble cómo está ejecutando el comeback acá Tochi, amigos míos. Dos golpes abajo, esto está en movimiento. A un combo solamente. Activa el time, ahí Kuno lo está aguantando, patada por abajo, no fructifica. ¿Cómo lo mide Tochi? Es impresionante el DP. Gran juego en el último segundo. Así termina la reta. No podía ser de otra manera. ¡Qué comeback para Kuno! Ni en una novela, cabrón. Ni en el 5 lo vi. ¿Qué te cuento? ¿Qué te tomas? ¿Qué quieres? Yo te invito a la peda. Tráeme culo acá, hermano. También así a todo medio mundo. La copa el día de hoy me cae de madres, que nos dio un espectáculo del cual estoy feliz de haber llegado. Y fíjate, gracias por la oportunidad, bueno, mi estimado Tepi. Gracias, Dreamersport. Toda la banda, puta, qué buen espectáculo, hermano. Perdóname, pero me cae de más que ya mucho que yo no veía algo así, viejo. En el último segundo es increíble cómo le dio la vuelta ahí. Nosotros anonadados, al igual que ustedes, amigos míos, consiguió entonces las victorias de manera consecutiva Kuno y le dio la vuelta. Impresionante la manera con la cual ese güey está bien excitado con la retorga. Kuno de los GT, muchachos, agradecido en serio. Nosotros somos Dreamers. Es que sí estoy bien cardíaca, Andrés. Era un FT, era un FT25. Bueno. Y ya iban empatados, Que nos vayan a ayudar allá con las compartidas, gente. Todo para darle vuelta. Ya iban empatados 24-24. Y era la última reta. Era match point para los dos. El que ganara esa reta ganaba. Y en el último segundo se quedó bien cardíaco que en el último mero golpe. Ahí mero le pegó el golpe. No, man, no había visto eso. La neta, qué tremendo error. Los puros nervios. De hecho, el Toshi la tenía ganado. Si Toshi no hubiera vendido con esa madre, si hubiera ido para atrás tirando patadas a un pendejo, ganaba. Pero como que quiso meter esa madre y se vendió. La tenía ganada. Ah, la se vendió bien duro en la última. Sí, esa sí fue error de él. Ok, me voy. No me quieren aquí, caramente. Chinga, ¿quién dijo? Tú, Rancerdo. Ya vimos el video, Rancerdo. Ya vamos a jugar. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿No viste? Mira. Ahí va. Y varios recursos. Aguanta con todo la débil. Kuno se va al frente como nos tiene acostumbrados. Fíjate. Atacando a diestra y siniestra. No sé si adelantarle. Bueno, vamos a dejarlo así. Entrenar increíble. ¿Cómo está ejecutando? En el último golpe, checo esto. Dos golpes abajo. Esto está en movimiento. A un combo solamente. Activa el time. Ahí Kuno. Lo está aguantando. Patada por abajo. No fructifica. ¿Cómo lo mide? Mira, ahí ya lo tiene ganado el Toshi. Si el Toshi lo único que hubiera hecho ahí es quedarse atrás, lanzar una, cargarse y lanzar una bola y quedarse saltando para atrás, ya ganaba. No había manera de que esta tú le ganara. Ese segundo, a esa bola, y se iría para irse para atrás. Ah, este mugrero no se va para atrás, basura.
Mira ahí. Ahí es saltar para atrás. Aunque bueno, ahí había otra opción, si es cierto. Si en vez se hubiera cubierto, creo que era la mejor opción. O simplemente rodarse para atrás. Pero este vato también tenía una jugada. Si no hacía esa, si podía haber metido doble en el aire. Si hubiera metido una doble ahí, este vato saltaba. Había chance que lo pescara. Pero el Toshi pues todavía tenía un golpe, una patada para haberse chocado. Y chance y no lo mataba. Pero esa miada. Pasado por abajo, no tenía muchas opciones. Pero esa mierda no era, era quedar, si se hubiera quedado cubierto estaba ganada. Era guardar su defensa. En el último segundo. Y no manches, ahí ya estaba en cero. Y lo pam, y muerte. Le bajó un chingo como quiera, casi media barra. Así termina la reta. No podía ser de otra manera. ¡Qué comeback para! Pero pues bueno, los nervios. Tal vez quiso asegurarla. No se sabe, amigos. Es mi favorito, dice Ramses. Es que Toshi se vendió bien feo. Quiso leerle el salto y no le salió. Es que por los nervios haber pensado que el otro vato ya iba a estar desesperado a atacarle. Y sí, es cierto, fue es buena opción. Pues yo qué opino, ¿verdad? Yo soy un pendejo. El Toshi es el top. Qué buena alerta. Gracias, Ramses, por activarla. La mejor bolsa es y será por siempre la de Ken versus Chun-Li. No sé cómo se escribe. La de Daigo se llama. B. Ah, ya. Vamos a darle por qué. Ya se desesperó nuestro amigo Ramcerdo. Es que no se esperó que el Kim bajara. Es que ya por la desesperación. De hecho, el Kuno... aguantó demasiado. Cualquiera en esa situación no se hubiera bajado. O sea, el Kuno saltó y se bajó. Cualquiera en otra situación, por la presión, hubiera ido a atacar, a tratar de pegarle al vato. Y ese güey aguantó hasta el último segundo. Ve. Tuvo la paciencia que nadie tuvo. ¿Yo qué opino? Yo soy un pendejo. Nada, me puede ser el más top, pero igual la cago. Yo creo que por los nervios trató de leer para hacer el anteaéreo y ganar. Y ahí fue el error, pero es que por el tiempo. O a lo mejor ni estaba viendo el tiempo de lo cardíacos que ya estaban. Quién sabe, nomás ellos saben, pero estuvo muy, muy cardíaco ese final. Como dijo el comentarista de novela. Ah, no llega. Debo ir al directo con Leonardo, padre. ¿Quién es Leonardo? Nadie existe. A propósito, nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Ven a ver el directo con nosotros. ¿Dónde está tu directo, Leonardo? ¿Estás haciendo directo? ¿Tú juegas Call of Duty móvil? No, Miguel, no juego el móvil. No juego de shooters, casi no le sé. Juego lo mismo, Mario y KOF. Maldita sea, no alcanzo. Dime cómo es ahí, Ramcerdo. Ah, lo voy a dar un poquito más rápido. No, más rápido. Se llama Spaghetti. El Tepi comenta chido. El pinche Kuno sí tuvo muchísimas paciencia. Tenía menos de 10 segundos, menos de un décimo de vida. Y aún así... esperó el error de Toshi. Es lo que te digo, cualquier otro se hubiera ido encima a atacar. Y eso haber pensado el Toshi, ¿quién iba a pensar que iba a aguantar todavía hasta el último segundo? Qué paciencia tuvo ese Kuno. Por ejemplo, para no entrar en susceptibilidades, ese Kuno y el Kula son a los que más veo en ese tipo de momentos. Tiene sangre fría y sin nervios. Por eso, a la madre, un 500. Mil gracias, Ramcerdo. A ver, ¿qué dices? Para mi amigo Adrián, le he estado a guardo para ti las estrellas. Eres el mejor amigo. Gracias, Ramcerdo. Al chile, un chingo de gracias por esas 500 estrellas. Will Riff, a la madre, sé cuál es. Tampoco. Espero un tiempo nada más. El balón salta dos veces, corto y largo. ¿Por qué las guardaste, Ramcerdo?
¿Dónde las tenías? A ese cerdo le gusta el queso. Se está rifando mi amigo Rancedo. ¿Por qué no le gritaron? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No me esconda alerta. Hablemos de la pobreza cubana. Argentina. A ver, habla Leonardo. A ver, vamos a pasarlo porque... por esas estrellas de Rancerdo... no podemos quedarle mal. Perdóname, Ramsés. Soy un insecto por no jugar caizos para ti. Siendo que eres el que me da de comer. No puedo morder la mano de mi patrocinador. Mira, esta es la chida. Ya que necesito la paz. Esta es la chicha. ¡No! A lo mejor es para el frente, no la tortuga. No la he intentado tirar hacia el frente. A ver. No, no me sale. Dinero. Me duele decir dinero. Es que rápido, porque si no, no alcanzo. Ah, no, pero sí hice lo de ahorita, sí, ¿verdad? No, mira, creo que aquí ya la hice. Ahí está. Esa va por ti, Ramserlo. Así le hice al Samuel, no eres diferente. ¿Qué le habrá pasado al Samuel, verdad? Era bueno mientras vivió. Te quiero, Vicios, eres el mejor. Ya, Ramserdo, nosotros también te queremos y te apreciamos. Eres nuestro camarada. Mi camarada también. Así le dice, ponle... ah, ocupaba el hongo, ¿verdad? Ponle a huevo, mi pinche marrano. ¿Puede chel o no? ¡A huevo, mi pinche marrano! Sí, puede chel. Chicheñol. Porque tú estarás con el chi, José. A la madre, mis lemas. Mis riumas. No, se me hace que voy a tener que llegar con el hongo hasta el final. ¿Por qué salto con ese? Debo saltar con el perro spin. Me voy con madre. Mira, si ocupaba llegar con el hongo. Que no me mate nada, por favor. ¿Qué demonios me mató? Hombre, ni siquiera se veía nada. Se intoxicó con un filete. El Ramsés. Con un filete de esos de 2000 bolas, ¿verdad? Que se compraba. No, de 2000 dólares. Ves a Ramsés y se pasaba de lanza. Filete miñón. Mosca. Ya se fue a descansar el señor Mosca, tú lo ves. El piso, tenías que nadar. Te hace que voy a nadar hacia arriba. Los monchers no me mataron. Voy a imaginarme que los monchers son agua. A ver, para acá, por aquí. No, gracias a ese Ramcerdo. Ya tiene mucho que no me donaban estrellas. Se fue de ganso. Gracias, Manuel, por dejarme tu like. Ramsés, ¿eres tú? ¿Eres tú, Ramoncillo? A ver. Tenía que nadar, vamos a ver. Ah, no, el Marco, gracias, Marco. A ver. ¿Eh? ¿Qué pasó?
Oh, demonios. Ya soy solo un viejo senil. Dice, ese video está bien curado. ¿Cuál tú, Andrés? Dice, te mando de 3, de 30. Salió para la caguabonga. Oye, Elvis. ¿Y qué fue? ¿Qué fue el rey de los tlacuaches? Ya se jubiló. Ya no ha venido, tú, Saúl. Me imagino que consiguió morra. Sale, perrillo. Y luego, ya te vas, chaparro. Sobres, descansa. Gracias por haber pasado un ratillo. Hay unos vidrios cuando se pueda. Te mando de 30 porque es mi alerta favorita. La del perro estampándose. Vamos a darle hasta las 6. Todavía puedo aguantar otro nivel. Otro nivedrilo. Ah, chingada. Ojalá mañana amanezca ya un poco mejor. Ay, cosita. Su primer tuberculosis. Oh, mis tubérculos. Ah. Oye, está basado en el Mario 3, ¿verdad? He visto varios niveles que están hechos de Mario 3. ¡Ayuda! No quiero morir. No, ¿hacia dónde era? Hacia la flama. Flame shot. Le vas a dar un rato más y pones mi alerta. ¿Cuál, Ramses? ¿Cuál es tu alerta? ¿La del marrano? No quería decirte. Ah, no, no es esa. Me equivoqué. Bueno, compártelo. <amigo. risa> No era esa, pero compartan. Me equivoqué de dedo. Digo, me equivoqué de dedo. Ya estoy delirando. Me equivoqué de botón. Está buena esa rola. Quítalo, quítalo. No te gusta Mario 3. Esto le gustaría al señor Vaca. ¿Dónde está? ¿Ya nos vamos? ¿De quién es esa voz, Ramcerdo? ¿Te agrada, verdad? Hoy no más. Quiero mi alerta de Zelda. Hubieran mandado 10 de 50 y hubieras puesto 5 veces. Quiero mi alerta de Zelda. ¿Cuántas estrellas no me ha regalado esta alerta? Por fin regresó el viejo Ramsés. Así me vas a hacer que me quede hasta la madrugada. Digo, hasta la mañana, Ramsés. Las estrellas son un regalo que me ayudan a seguir jugando. Suena bien interesado, ¿verdad? Lo digas como lo digas, suena bien pinche interesado. ¡Oh! Gracias, Ramsés. Nomás si llegaba. El cuadro ese no sé para qué era. Llámenme estúpido, pero me voy a arriesgar. ¿Qué? No puede ser.
pude haber muerto realmente. Todo por mis paranoias. Te lo juro que pensé que el nivel me iba a jugar una trampa, que la meta iba a ser el Muncher y que el signo me iba a matar. Realmente me pueden haber matado. No tan tarde, porque hay que ir a misa. Te dije que te iba a mandar, ¿verdad? Es cierto, Ramsés, y dudé de ti. No puede ser. No debí dudar del gran Ramsés. ¿Qué está pasando, señor García? ¿Qué está pasando? Hasta las 6:30 dijo Ramcerdo. Oye, este maldito cubrebocas ya no me dejó respirar a gusto. O tal vez sea el bicho que me está... Pensé lo mismo. Estaba muy, muy obvio. A la vez, siento que me está costando respirar. Espero que sea por el cubrebocas. Ah, no, a ver. Fíjate, creo que lo estoy pasando mal. Creo que sí. Creo que era así. Vamos, Dicios, tú puedes, padre. Creo que este también me lo alcanzo a aventar, Ramsés. Que es aguantar nomás, ¿verdad? ¿Qué onda? Rascando el brazo. Vamos, Vicios, tú puedes, padre. No manches, ya van 3 veces seguidas que me sale el P-Switch. Digo, el P-Jump. O el P-Jump en español. ¿No tienes oxímetro? Tenía uno. ¿Del dedo? Creo que sí tenía uno, no me acuerdo dónde lo dejé. Ah, no, lo regresé, ya no lo tengo. Ojalá haya sido por el cubrebocas, que no me dejaba respirar bien. Voy a pedir una de esas madres. Es el que se pone en el dedo, ¿no? Ah, salté antes. Te quiero, Vicios. Eres el mejor. Te quiero, Ramservo. Voy a mandar el... Voy a hacer una de tequila. Te quiero. Había una de un personaje de One Piece que hacía eso. Ya van 5 veces que me sale eso, 5 veces seguidas. Te quiero, Vicios, eres el mejor. Ah, era la P.
Ocupas que te saquen la flema. Ahorita vamos a tomar otro Ambroxol. Es que dan muchos días, digo que por eso también como que ya... Ya el cuerpo ya lo resiente. Y con el cubrebocas también como que no respiras a gusto. Sientes como esas veces que quieres estirarte. Pulsera tu celular que tenga el sensor. ¿A poco el celular tiene? No, pulsera tampoco tengo. Ay, era mucho que me salió una sexta. Hoy nomás lluvia de estrellas. No salió una meta de estrellas, Ramses. A lo mejor ya hasta llenaste una. Pégate en el pecho para que salga todo. ¿Sí ayuda? ¿Me debe pegar como los gorilas? Es que siento la... Donde va la nariz. Siento bien tapado esto de aquí. Por ejemplo, si escuchas eso, no me deja respirar a gusto. Pero o sea, aquí no me puedo estar sonando la nariz. No, ya nomás este nivel, ya. Me quiero ir ahorita a sonar la nariz. De hecho, sería que te pegaran, pero en la espalda, como los bebés. Sí, eso sí ayuda. Te digo porque yo cuando estuve lleno de flemas, leí eso y lo hice, y sí funciona. Estar agachado y pegarte en la espalda. No, era la P. Puedes hacerlo y motearte. Bueno, eso sí, bueno, ya cumplí, padrino. Entonces, no sabes la ayuda que me acabas de dar con eso. Que ya se va a acabar el mes y no había cumplido la ni cerca la meta. Y creo que con eso y las colaboraciones, creo que ya se alcanza. Ah, no, apenas van el training. Bueno, sí, sí se alcanza. Es muy buen aporte. Dios te lo multiplique, Ramses. Ah, eso tu madre que no le doy. Ahorita me salió así, ya no me salió. El otro nivel no se me ha complicado tanto, este sí. Ay, ese rato me salió bien seguido, ya no me salió. Ay, 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 va a donar las que faltan, mi hermano Ramsés. No debía haber hecho spin. O quién sabe, creo que como quiera llegue. Órale, se tarda mucho. No. Creo que al pegarle se desaparecen los monchers de abajo, ¿no?
¿Por qué? Porque tienen que existir las enfermedades. ¿Por qué tienen que existir los cólicos también? Porque tiene que haber enfermedad, algo que nos moleste. No, sí, cierto, para la mujer debe ser más horrible de que a fuerza le tiene que pasar eso. Porque no hay leche para mis mantecadas. Porque no hay salsa para mis papas. ¿Cómo voy a comer mis papas sin salsa? Imagínate, esa fuera mi preocupación. Estaría con madre. Chingado, no hay salsa botanera para mis Doritos. ¿Cómo voy a comer mi pizza sin mi bebida? Sin mi bebida dietética. Chihuahua. Porque si no, habría mucha sobrepoblación. Nah, no, nomás la enfermedad nos mata. Nos matan muchas cosas. Enfermedad, accidentes. ¿Qué más nos mata? Uno mismo. Las guerras. Homicidios. Sabroso. Gracias, Lisa, por la compartida. Puedo sentirla, don Cangrejo. Salen sus caisos. Dificultad alta, por supuesto. Ahí está. ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Oh! Era Checo, me va. Ira mandó 30. ¿Qué? ¿No era Liz? Ah, no, se cayó con una colaboración. Agradecido con el señor. ¿Qué pasa hoy? Me está sonriendo la vida. Gracias, Liz, por caerte con esa colaboración. ¿Qué fue esa guarrada? Mil gracias. Ojalá no existiera ningún dolor. No, el dolor creo que sí. Ese sí debería de existir. Las cosquillas matan la cocodrila. Porque yo también pensaba eso del dolor hasta que entendí. Creo que fue en Doctor House, no me acuerdo dónde lo vi. ¿No te acuerdas que había un caso de una niña que no tenía, no podía sentir dolor? O sea, hay gente que nace con eso, no siente ni un solo dolor. Tú le puedes dar, la puedes golpear y no le pasa nada, pero esas personas cuando, por ejemplo, ven el fuego, pueden tocarlo y se pueden estar quemando la mano y no lo están sintiendo y se quemaron la mano, se hicieron un daño irreversible. Se pueden cortar, se pueden estar desangrando sin darse cuenta, se pueden estar bañando con agua muy caliente y no se dan cuenta y cuando alguien los ve, a lo mejor se quemaron la cara, los ojos. Y uno dice, a la madre, imagínate sufrir eso. Y eso lo vi en Doctor House una vez. Que sí existe esa condición. Creo que si era así, ¿no? Pensé que iban a nadar ahí. Muy rápido. Gracias, José, por el clipardo. Ahora al rato si lo subo. Una vez lo vi en Doctor House. Ese me lo dijo en TikTok en nuestra época.
Cuando antes las fuentes de información era el doctor Goyo House. No, pero sí existe ese síndrome, ¿no? Si salió ahí es porque existe. Y creo que era eso, que la niña... Creo que había agarrado agua caliente o algo que se quemó las manos. Porque no sentía nada. ¿Cómo iba a saber que hay un cañón ahí? Sí me acuerdo, no sé si lo vi, pero a lo que voy es que... ¡Ah! ¡Olvídalo! Sería bueno, ¿sabes qué sería bueno? Que tuviéramos un tipo... Yo siempre lo he pensado así en fantasioso. Que tuviéramos un tipo... Bueno, sí existe algunas medicinas. Pero yo quisiera que hubiera algún tipo switch en el cuerpo. Que funcionara para inhibir el dolor. O en el cerebro, no sé. Que ya la tecnología estuviera tan avanzada para que... Por ejemplo, esa enfermedad, si algo te está doliendo, pudieras simplemente apagar ese interruptor, presionarlo, no sintieras nada de dolor y ya te acuestes en un rato en lo que se te pasa. Creo que eso estaría con madre. Por ejemplo, creo que la morfina o no sé, eso sí te ayuda a soportar el dolor. Pero no puedes inyectar morfina. Algo así me gustaría que existiera. ¿Cuál duele más, el físico o el emocional? Doctor House nunca me mentiría. Jamás. Puedo dudar de una mujer, pero jamás de Doctor House. Aunque no se han dado cuenta que hay veces que... Cuando el dolor es muy fuerte... A veces ya ni lo sienten. Como que nomás sienten caliente. A mí me pasó... cuando... ¿Qué onda? Anjon. Por ejemplo, creo que cuando tiene un accidente, creo que no sientes. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar... Una vez que me estampé en mi bicicleta... Me estampé en un tubo y... Salí volando y me acuerdo que... Sentía... ¡Ah, mira! Nah, ya no había manera. O sea, sentí el golpe, ¡pum! Y ahí no sentía nada. O sea, nomás caí y no me podía mover. Sentí así todo caliente. Pero no me podía mover. Y ya como unos minutos después, en lo que me fueron a recoger, ya fue cuando de repente empecé a resentir así la rodilla, los brazos, todo. Y dije, ¡ah, la bestia! Ya de repente empecé a sentir todo. Pero en el momento del golpe ahí no sentí nada. O sea, por unos instantes... No sé, fueron unos minutos en lo que estuve ahí tirado como que agarrando la onda. ¡La madre, qué pasó! A lo mejor sí es con la bala, ¿no? Las dos, o sea, sí, pero ¿cuál? Bueno, olvídalo. Ya amaneció a la vera. Ya está a punto. Siento que ya estoy respirando un poquito mejor. ¿Quién sabe si el cuerpo se prepare cuando pasa como un accidente o algo? Para no sentir por un rato. Que también cuando te cortas como que no sientes. Al principio, ya después te empieza a arder. Pero al principio no. No, ¿qué onda con esas plataformas? Me gustaría comparar el dolor físico del cáncer con el dolor emocional de perder a tu madre. Pero no sé, nunca he experimentado ninguno de los dos. La madre, sí estaría muy fuerte, muy... Está difícil uno de los dos. Yo le trato de echar cabeza y no, tampoco me inclino por alguno.
Yo creo que el del cáncer sería peor. Porque el de la mamá va a doler. Pero es algo que sí tiene que pasar. O sea, muy seguramente lo vamos a tener que vivir. Y es algo que te... Incluso tu mamá o tu familia te enseña que es algo que tiene que pasar y que tienes que saber llevar, ¿no? Y no te puedes dejar caer por eso. Pero creo que un cáncer, pues ya es tu vida. Y imagínate la presión de chingado, estoy, me voy a morir o algo así. Creo que sería peor eso. Creo yo. Yo una vez me pegué en la cabeza en un columpio. Afortunadamente me dormí un ratito. Sí. Lo mejor que podía hacer. Nos vemos, Vicio. Nos vemos, Marco. Gracias por las estrellas, por haberte pasado un ratillo. Si no lo ves, no lo sientes. Y si tienes cáncer terminal y en el proceso pegues a tu madre, morirás. Pues, oh, cállate, eso estaría bien grave. Estaría bien horrible. De hecho, fíjate, yo no viví algo así. Creo que podría decirse un poco similar. Pero porque yo sí lo sentí así y sí estuve cerca de que estuviera así. Que fue cuando me dio lo más chido del bicho. Porque prácticamente me estaba muriendo yo. En esa misma semana se me murió mi papá por el virus, lo mató. Lo vi cómo se murió, o sea, vi cómo lo mató. Fue horrible eso. Y justo en eso, mi mamá igual de enferma. Verla así tosiendo por la edad también. Y lo aparte, yo también enfermo. Era, y sin poder trabajar, sin tener dinero, nada. Pinche presión. Pues ese es de lo peor que he sentido en mi vida. Estoy seguro, es el top. Tenía otro antes, pero cuando estuve en eso, estuve en un pozo horrible. Que no tenía salida. ¿Para dónde me hiciera? Está empinado por todas partes. Sí, ¿cuánta gente pensará en este tiempo que será eterna? Tal vez de joven uno todavía piensa que es eterno. Porque de verdad yo sí pensaba que también me iba a morir. Porque pues ya al ver a tu papá así, ya es este... Ya no es como que la posibilidad de... Ah, sí, puede que... Que me muera. O sea, no, ya es como que ya lo tienes bien cerca a la muerte. Y es algo que lo tienes aquí a la vuelta. Y sí pensaba en eso y decía, chingado, ¿cómo puede ser que hasta aquí llegué? Era de las cosas que pensaba y también lo de mi mamá. Y lo feo era la impotencia, era lo más horrible, que no hay nada que hacer. Nada. Todos los hospitales llenos. Que en las noticias nomás es de que no hay cura. No lo entiendo. Imagínate, aunque tú dijeras, bueno, yo estoy joven, a lo mejor me aliviano, pero ¿tu mamá? Yo ya me veía en un futuro, de repente, que si sobrevivía, era un futuro, pues, donde iba a estar solo. Creo que la tortuga aquí no lo ocupa. Sí, mira. ¡Qué horrible! ¡Fue horrible! Dice Ramses. El único sentido que tiene la vida es la muerte. Y disfrutarla. Creo que yo es lo único que le he encontrado. Que disfrutes lo que estés aquí. Porque en cualquier momento se te va a ir y el tiempo se va, pero horriblemente rápido. Así que creo que lo mejor que puedes hacer es disfrutar. Buscar experiencias, las experiencias que te gusten. Por ejemplo, si te gusta viajar, viaja. Si te gusta jugar fútbol, juega fútbol. ¿Te gustan los juegos? Juega. ¿Te gusta hacer con tus amigos? Salte. No hay que encerrarse. Hay que buscarle siempre el lado bueno. Con esa rolilla y lo que estoy diciendo va a sonar bien acá. Creo que es lo único que he encontrado, buscarle el lado bueno. Porque si de por sí la vida es fea, imagínate si todavía uno le echa más cosas feas. Para buscarle lo bueno.
La verdad, sí ves la vida diferente después de eso. Sí, créeme que sí. Bastante. Te hace... ¿Cómo te diré? Creo que te humaniza demasiado. No sé si sea como que te vuelve mejor persona, pero buena persona creo que te vuelve más buena persona. Creo que depende, ¿verdad? ¿Quién? Pero se ayuda mucho a valorar otras cosas. Por ejemplo, el respirar lo valoras más. A veces cuando te amanece y ves el amanecer, ver a tu perro, que puedas comer en la mesa, no sé, cosillas así. Cosas que se te hacían bien cotidianas, ya las ves diferentes. Ya sé que no voy a alcanzar a pasar este nivel. Ay, no lo entiendo. ¿Tienes perro? Sí, tengo un perro. Y un gato. Si te gusta shipear consolas de Nintendo, shipelas, aunque Nintendo no quiera. Sí, haz lo que te guste, José, por mí. A lo mejor un día eres viejo y roto y oxidado. Y a lo mejor ya no puedes hacer lo que querías. Si estás joven y saludable y todavía puedes hacer cosillas, ¿sabes? Dice, ya se me quitó el coraje que traía, pero ahora me siento sensible. Es por lo que dices que traes, ¿verdad? Lo de los coli. Ya es que dicen que te cambian mucho los humores. ¿Sí será eso? Un perro. Georg. Elvis, ¿qué onda eso? Georg. Dice, ahora estoy sensible. Necesitas esas mantecadas con leche. Una ventana con chicos. Chingos, ¿sí será ahí? Será saltar más rápido. Días difíciles, a pedo. A lo bar así súper rápido. Pero aquí va. ¿Qué onda, Lan? No. Ah, ya, a ver. Creo que ya. Es así, ¿no? Una, dos y luego la otra igual. Elvis, ¿por qué ya no tenemos 100 viewers? ¿Ya te quitaron el alcance? No, hay veces que cuando no abres seguido, pasa eso. Para que estés manteniendo el alcance de Facebook, tienes que estar abriendo. Ya que una vez pegaste, eres estarle dando seguido. No sin descanso, pero mínimo una vez por día. Tal vez si le vuelvo a seguir dando así seguido, pueda recuperarlo.
No creo que sean dos ciclos, porque la Vine se comió la puerta. ¿A poco sí? Entonces déjale, doy. No, pues entonces una y en corto. Llegando con los pingüinos de fresa y una Dr. Pepper para levantar todo el azúcar. Dice Ad Año, como le dijo Aquiles a su amada, los dioses nos envidian y nos envidian por ser mortales, aunque cualquier instante puede ser el último. Todo esto es más hermoso porque viene la muerte. Nunca serás más hermosa que ahora. Jamás volveremos aquí. ¡Qué poeta! Pero a mí sí me gustaría... A mí sí me gustaría ser más inmortal. Más. O sea, me gustaría ser inmortal. Si me dieran la opción a morirme o a no morirme, preferiría el no. Es que no llega. Ahorita voy a hacer una pausa ahí, a ver. Ya perdí muchas veces, algo estoy haciendo mal ahí. ¿Será subirme por la misma línea de los monchos? Está muy cerrado, ¿no? ¿Qué será? ¿Será subirme por ahí? Creo que no, tampoco. Ahí está el perro. Safe state. Safe state informativo. Sí, ¿verdad? Porque ya es tarde. Ahorita hago ahí un save. Sí, es así. Sí, era como lo pensaba. Y esta es la buena. Sí. Ahí está. No tienes corazón, Luis. Ver morir tantas de esa gente que pudieras llegar a querer. Tú lo has dicho, que pudiera llegar a querer, pero incluso aunque esté vivo, voy a ver a personas morir que quiero. Y ya he visto. O sea, quieras o no, de eso no te salvas. Jajaja, se llama Cruisi. ¿El Kaizo? Sí, creo que se llama Cruisi. ¿Cómo va a ser bien tarde? Si ya es bien temprano. Es cierto. No sé, a mí sí me gustaría vivir más. Hay muchas cosas que me gustaría ver. O sea, yo no sé, a mí sí me gustan muchas cosas. El saber que ya no voy a ver, no sé. Que no, ¿a poco no les da curiosidad qué va a haber más allá? A lo mejor cosas banales como una película. Alguna historia nueva. Algún planeta. Algún descubrimiento. Hay muchas cosas que me gustaría llegar a ver. Y que sé que no voy a ver. Comidas. También me gusta mucho comer. Jugar. Salir a tomar el aire. Cosas simples.
salsa cochina, no. Sí, pero ¿por qué repetirlo toda una eternidad? Pues es que si te, es como te digo, si te enfocas en lo malo, imagínate, si pensara de esa manera de, ah, oh, voy a estar viviendo eso, pues obviamente no voy a querer vivir eternamente. Pero si me enfoco en las cosas buenas, que es en lo que te debes de enfocar, bueno, al menos yo pienso así. A mí me gustaría ser inmortal para ver el fin del mundo. De hecho, eso es algo que también me da curiosidad. Pues sí. Sí me gustaría ver cómo acaba. Ojalá se acabe cuando yo esté en mi lecho de muerte. Se perdió para alcanzar a ver cómo fue. ¿Qué fue lo que pasó? Si cayó un meteorito, no sé. Si se extinguió el mismo humano. Ah, porque a mí me gustaría saberlo todo, conocer muchas cosas, pero imagínate que seas inmortal, pero te dé Alzheimer y te tengan que cuidar. Bueno, eso sí no estaría chido. Al decir que me gustaría vivir eternamente, me refiero a así como estoy. O sea, saludable. Una vida eterna, pero saludable. Al menos físicamente. Bueno, sí es cierto, porque el Alzheimer es mental, ¿verdad? Ahorita sí salió. Ser inmortal para ver el fin de One Piece también, imagínate. Además eliminaría esa preocupación de que a lo mejor me voy a morir. Podría hacer lo que quisiera sin temor a... ¿Y qué edad te gustaría quedarte para siempre? ¿Qué? ¿Y a qué edad te gustaría quedarte? Ah, ya. Los 25. Creo que fue... Fue mi mejor. Creo que fue mi mejor edad, los 25. Fue cuando me sentí mejor. O sea, físicamente, de salud. Entre 23 a 25 me sentí muy bien. Podía comer de todo. Podía hacer ejercicio y no me dolía nada. Te recuperaba rápido. Esa edad está perfecta, 23 o 25. Y ahorita, como dicen, duermes chueco y amaneces fregado. Amaneces fregado por dormir chueco. Hazme el favor. Te lastimas estando acostado. ¿Cómo sabes que no somos inmortales? Solo que no te acuerdas de lo que eres. Pues entonces no estaría tan chido. Casi es como si estuvieran muerto. O sea, a mí lo que me hace sentir vivo son mis recuerdos. O sea, todo lo que recuerdo, todo lo que yo he construido, los recuerdos que yo he construido, ese es lo que soy yo. Si pierdo eso, prácticamente estoy muerto. Para mí. Mis conocimientos, todo. Imagínate, es como si jugara una aventura de un cassette. La reseteo y la vuelvo a vivir. Pero ya sin saber. Es otra partida. Creo que ya no es lo mismo. Maldito cuadro, se fue para el otro lado. Tuviste una jainita a los 25. De los 23.
Maldito seas, cuadro horrible. ¿Qué onda, Fernán Grillo? Y a todo eso ganó el América. No ganó los Rayados del Grillo. Ay, ¿qué onda con esto? ¿Cuál sería tu edad predilecta, Conan? ¿Cuál te gustaría? Estancarte y... Incluso esta edad está buena, los 30, pero... ¿Qué onda, Christopher? Pero ya tienes un poquillo más de achaques. Y entre... como a los 25 todavía te sientes como un roble. Nada te tumba. ¡Ay, gasa! Macho, todavía no se pasa. Esa canción no ayuda en nada, en ningún tema que hablamos. A ver si ahorita la cámara, todo esto. ¿Sí compraste en AliExpress? No, no quise. Siempre hay algo que me pasa, que justo cuando voy a meter el número de mi tarjeta y eso, desconfío. ¡Ay, casi lo mismo! Cuando ya estoy poniendo ahí el número de mi tarjeta, que el número de tarjeta es 91, ya es donde como que ya le pienso de que lo hago o no, lo hago o no. Siempre me arrepiento. El único donde casi one shot. La mayoría pedía juventud, para mí sería experiencia. 45 sería la edad buena. No, pero podrías tener experiencia. Si eres inmortal a tus 25, pues ya con los años vas a tomar experiencia. Es que los 45 como quiera. Es que, ¿sabes a mí qué me gusta? Sí, sí, perro, pues el único sticker que te haya gustado, ¿verdad? Estar ágil, tú. Con eso me gusta. A los 45 creo que todavía, pero por ejemplo ahorita me gusta que puedo correr una barda y me puedo subir como si nada. Que puedo agarrarme de YouTube y hacer barras como si nada, una lagartija, no sé, saltar un barranco, si hay una gran distancia la puedo saltar, lo que quieras ahorita todavía puedo hacerlo, un poco. Y bueno, ya no. Sí, es lo único. Antes me saltaba del techo, podía saltar así, pum, y caía y me aventaba la clásica rodada y no me pasaba nada. Estoy seguro que si ahorita salto del techo y caigo me descuartizo las piernas. Ya no podría. Y antes, pum, saltaba y como si nada, o corría contra una pared y lo de la salta y me pescaba la otra. Me gustaba hacer eso. Si hubiera podido practicar parkour lo hubiera hecho, pero nada, ya está. Ya cuando se me ocurrió, creo que tenía como 27, creo que ya me hubiera jodido algo ahí. No digo que es mejor ser inmortal más joven, luego te sale requesón en vez de luz. Compré en Shopee, es muy seguro. De todo lo que he comprado, todo me ha llegado sin problema. Y trae lo mismo de AliExpress. Shopee se llama ese perro a otro hueso. Para buscar esa carcasa transparente. Es que esa carcasa no existe. O sea, no existe ningún 64 con la carcasa de ese color, pero sí existe un control. Es rarillo de conseguir. Mira este. Y la carcasa, te venden la pura carcasa. Y yo tengo perfecto, porque tengo el control y tengo un 64 jodido. Tengo la pura de adentro. O sea, está perfecto para ponerlo en la carcasa con ese control y lo vendo. Pero la carcasa está como en 850. Sí, se me hace mucha inversión. Tendría que meterle 850 y venderlo como en unos, para que me salga unos 2500. Con el control chido y un juego chido. Mario Kart. Por si el Mario Kart vale unos 600. Y el control igual, unos 6. Ya son 1002. Los 800 que le invertí al mendigo. La mendiga carcasa. Lo mucho le sacas unos 800 pesos. Fíjate, güey, que siempre pensé que las carcasas así eran de colores fake.
antes, ¿verdad? Pero no, son originales. Ahorita, no sé, yo creo que sí se va a notar la calidad. Por eso quería comprarla, para ya teniéndola aquí, checar cómo se ve la calidad de la carcasa. Porque si la hacen muy similar, es que se están pasando de lance esos chinos. Checa. Mira esta madre. Viejo sabroso. ¿Me estás sintiendo? Es una carcasa. ¿Qué onda, Fernán Grillo? Ah, no, Fernando Pavodilla. Saludos, saludos, Fernando. Hola, ya llegué. ¿En qué fila siento? Me toca ahí. ¿Primera fila, Fernando? Mira. Tú este lo puedes ver. Yo este se lo podría vender a quien quieras. Y no vas a ver que la carcasa es... no es original. Viejo sabroso. ¿Me estás sintiendo? Salvo por la etiqueta. Yo este tenía un Game Boy madreado y lo compré. Le compré la carcasa y metí aquí la placa y todo. Y queda, o sea, la única manera en que te des cuenta es en la etiqueta. Y aún la etiqueta la hacen de muy buena calidad. Pero si tú a la carcasa vieja le zafas la etiqueta y se la pegas a este, no se da cuenta. Yo así me dice, me lo dan. No me doy cuenta. Si es de las de las, sé bonito. Sí, o sea, es que les quedan bien, no te das cuenta. Creo que no se alcanza a ver el logo ahí de Nintendo. Aquí, mira. O sea, le ponen el logo de Nintendo. El plástico sí está, el genérico plástico sí se nota la falsedad. Pero tú le zafas el del original y le pones ese. Y atrás, pues también la transparencia, todo. O sea, no hay manera. Es muy, bueno, sí hay manera, pero es muy difícil darte cuenta. El plástico sí se siente bien, bien hecho. Aparte que, bueno, una persona normal no se da cuenta. Una señora que se lo compre a su hijo o así. Nah, aparte que no le afecta. Está muy bien hecho. Excepto si es para un... si se le quieres picar los ojos a un coleccionista, sí. Gracias, Jacqueline, por like. Por ejemplo, que consiguiera la caja de este... del color de este Game Boy. Y metas uno que tiene una carcasa que no es original ahí, sí, ya. Ya estás haciendo... este, chanchullos. No me meto en chanchullos tuyos. Olvídalo, no lo encontré. En ese color, en Shopee. El que te dije, yo nomás lo vi ahí en... en AliExpress. Lo andaba vendiendo también un batillo acá en México. Pero quería 1500. De hecho, de ahí lo vi. Vi ese de 1500. Dije, a la madre, hay carcasas de 64. En Mercado Libre no hay. Y anduve buscando a ver dónde hallaba. Y nada más encontré ahí en AliExpress. Y el niño, ma, no es original esa carcasa. ¿Dónde la compraste? No, me la vendió un joven muy amable. Oh, señora, si es original, ¿cómo no? Mire, cheque el control. Yo, mira, si yo fuera un marrullero, sí se lo vendría así. Imagínate que este es el 64 del color. Ya no, si es original, mira, viene con el control original también. Chécalo. Mira, ahí trae el logo, trae todo adentro. Mira, la placa ahí se ve adentro, la placa dice Nintendo. Casi siempre le ponen Nintendo ahí en la placa. Más para que te des cuenta. Son 2500. Así bien serio. No, amigo, pero es que aquí son 2500, amigo. Mira, ya me hiciste echar la vuelta. Dime si lo vas a querer, si no para irme, porque tengo otras entregas. Y hay un fresón, ¿verdad? Si no, otro se lo lleva, amigo. Si tú no te lo llevas, se lo lleva otro. Siempre te aplican eso. A mí a veces me la han querido aplicar. ¿No lo quieres? Porque ya varios clientes me preguntaron. Yo siempre le digo, ofrécelo. Si tan cotizado está, que se vaya. Ay, güey, hasta me lo creí. Me puse en modo vendedor. Compra el de Ali. Siento que me voy a arriesgar mucho, Camacho. Ya veré si me arriesgo. Ya que me sobre feria, que si me pueda dar el gusto de que si lo llevo a perder, no me duela tanto. Y fíjate, hay algo que me puse a pensar. Que te compran el Polystation. Ah, de hecho ando vendiendo uno, Fernando. No un Polystation, pero ando vendiendo uno patoso. Mira. Es que tengo todo conectado. No sé si lo han visto. Se ve bien chafote, pero sí jala. Es este. ¿Alguna vez lo han visto? Se llama Retron. Pinche nombre feo, ¿verdad?
Mira. Es este aparato. Este te lee cassettes de Super y de Nintendo. Está chido. Está bien fea la... Mira, se ve el plástico así, mira, todo mal hecho. Pero jala para lo que es. Aquí le metes cassette de Super y acá le metes cassette de Nintendo. Te lee los dos. Aquí tengo uno de cualquiera de Super. Está chida la consola esta. Pero pues ahí la tengo rumbada, ni casi ni la uso. Ya nomás de aquí le cambias de que quiero jugar Super. Voy para acá. Vamos para acá. Super. Y ya lo prendes. ¿Quieres jugar Nintendo? Le das para atrás. Y lo bueno es que te agarra el cassette así por arriba. Y soporta el chip especial SA. Lo calé con el Mega Man y se lo agarró. Pero debe haber alguno que no. No tengo un Kirby Dream Land 3. El Star Fox también lo agarró. Pero casi estoy seguro que alguna fallida debe traer. Pero hasta ahorita ha jalado chido. Es una buena consola. Consola drila. Dice, ya estaba por sacar mi cartera. La clásica de es que ya me ofrecieron más. Pero como quedé primero contigo, esa también. No, es que otro me ha ofrecido 200. Fíjate, la señora que me vendió los discos, unos de GameCube que le compré, que por cierto fallaron bastante, necesito llevarlos a pulir. Y ni he tenido chance porque por lo que me enfermé. Mira, estas cajitas de Yu-Gi-Oh. Nomás checa cuántos llevo. Llevo como 10 de estos. Mira. Chingo de discos de GameCube. Que sí jalan, pero les hace falta una pulida. Esa señora me andaba aplicando esto. No, es que ya me ofrecieron más. Y, ay, de hecho iba a subir una captura. A ver si al rato la veo. Porque volvió la señora. Sí, es cierto lo que me dijo. Bueno, me puso, no, es que me ofrecieron más por los demás juegos. Yo dije, señora mentirosa. Porque le dejé puros Maiden. Uno de basketball. Creo que uno de golf. Puro juego horrendo le dejé. Y la señora lo subió después, cuando yo le compré, subió los que le quedaban. Y le comentaron, no, pues ya se llevaron los chidos. Pero la señora a mí me dijo que ya le habían ofrecido por esos juegos. Y dije, mía madres. O sea, yo le quité el Mario Party, le quité Mario Strikers, Metal Gear, Mario Sunshine. ¿Cuál otro? Le quité como 9, pero puro chido, le quité toda la crema. Y según ella iba a vender aparte los demás, porque yo le dije que le daba 1000 por todos. Al final me dio esos en 900. Yo le dije que le daba 1000 porque traía un estuchito. Y yo me dijo, no, es que no traigo en qué darte, yo me voy a traer los puros discos. Le dije, no, pues, y porque me había dicho que ya se quería deshacer de ellos y que no sé qué. Y que ya le habían ofrecido más y creo que quería 1200 por todos. Pero los otros juegos no valía la pena comprárselos. Y le iba a decir, no, mire, esos juegos ya no se le van a vender. Los 100 que le esté dando, créame, agárrenlos, porque nadie más le va a dar 100. Y le voy a ofrecer por el puro estuche. Dice, bueno, le doy 100 por el... unos 50 por el puro estuche. No quise discutir. Dije, bueno, sí está bien, nomás agarré los chidos y le dejé su estuche, porque no me lo quiso soltar, para que se llevara el Maiden, FIFA y jueguillos ranas. Quería que se lo regresara. No, quería que le comprara a como en 400 pesos más los juegos de deportes. Porque según ella, ya alguien ya se los quería comprar. Y me dijo, no, hay para después. Padre pensó que ya no traía más dinero. De que para después, si quería los juegos, pues le mandara mensaje. Obviamente ya no le iba a comprar esas cochinadas. ¿Con qué los pules? Unos los rescaté con una que yo hice. Otra, las tienes que pulir con esta madre, mira. Vea, la tengo ahí toda jodida. Esta yo la hice con un Play. A lo mejor ya hasta se le soltaron los cables. Mira, con esta madre y con polish compras un pulidor de para autos. No es juego. Con el que enceras los autos y tú conectas a ver si todavía jala, no sé. Ah, no, sí.
como la tenía rumbada. ¿Ves cómo gira? Yo le puse uno de 9 voltios. Esta madre gira. ¿Sí escuchas? Tú ahí le pones el disco y por encima con un trapo y polish tú lo tallas. Tienes que estar así con el polish. Y el polish lo que hace es estarle... El polish talla, pule. Es para eso. Y con el trapito le decís no lo rayas. Y ya con ese le quitas las talladuras que traiga por encima. Ya con eso lo rescatas. Nada más que como ahora son muchos, a mí cada disco pulirlo me toma como... ¿Qué te gusta? ¿No 5 minutos? Y con una máquina más grande... Los pules en joda, de esas de las tornamesas, nomás lo prendes y esa le da bzz, 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 nomás así, como en 30 segundos lo tienes, uno, y pues son varios, y el camarada de allá del local tiene esa madre, con esa madre lo hacen más rápido. Mira, este es el que uso, polish, para autos, con esa madre le tallas. ¿Te das cuenta, por ejemplo, cuando chequen ustedes un disco, para que sepas que tiene reparación? El disco tiene que tener rayaduras, pero nunca tiene que tener picaduras. Si el disco tiene una picadura, donde la traiga, bueno, no donde la traiga, ya no sirve. Pero tiene que ser una picadura. Hay unos que sí tengo ahí que, si tú le das una picadura, ya, recházalo. Nunca agarres un disco que tenga una picadura. No tiene arreglo. ¡Wow! El Dr. Simi no es nada al lado de Elvis. Soy el Dr. Elvis. ¿Cuánto vendes esa consola china, padre? El Play. No, ese nomás usé el motor que traía el Play. El lector también ya no jalaba. Dice, con un plátano también. No, el plátano no lo talla tú, Conan. Ahí lo puede limpiar, pero un plátano no lo va a tallar, o quién sabe, a lo mejor es un truco que puse, funciona. Pero el polish, ese sí talla, pues ese sí te va a quitar la capa de rayones encima, una, y aparte ese es ligero. Incluso si tú le tallas así machín, no vas a pasar ni un milímetro de capa, a diferencia de que, por ejemplo, las tornamesas, esa madre nomás es bzz, bzz, bzz. Porque si esa le das de más, si le tallas de más el plástico y ya lo chingaste. Si trae una capita así, que todavía bueno. Yo tenía un disco que estaba picado y sí jaló para copiarme. Un pirata, ahí te va. El pirata, por eso dije, depende. En el disco pirata te das cuenta. ¿Has visto que el disco pirata trae más sombreado del comienzo hasta el final? Por ejemplo, si trae hasta la mitad, todo eso sombreado es donde está lo importante del disco. Todo lo demás que sobra, que está de color cuando el disco es virgen, si ahí trae la picadura, no pasa nada. Incluso tú puedes arrancarle ese pedazo del disco, ponerlo y va a jalar, porque la información llega hasta aquí. Pero si es un disco muy pesado y la información llega hasta acá y la picadura está hasta acá, ya no va a jalar. Bueno, sí va a jalar porque a lo mejor la entrada está por aquí. Cuando el lector pasa por aquí, lee el juego y pasa. Pero cuando avance, por eso pasa que se traba el juego, que ya de ahí no avanza porque a lo mejor la picadura la trae acá. Y ahí es donde va a estar tratando de leer el láser y ya no va a pasar. No, men, el del Super y Nintendo, la del cartucho. Se refiere a la que lee juegos de NES. ¡Ah, ya! La consola china, tú, José, esa... Aún no la publico. Yo digo que la voy a dar unos... 1,200. ¿Y cuántas veces puedes hacer ese trucazo con tus herramientas? ¿Pulirlo? Yo digo que aguanta... unas 4 veces. Sí, unas 4 veces se aguanta. Creo que ya más de 4 ya le llegaría hasta la información del disco. Ah, con madre. Con la picadura esté en el mero final del juego. Ándale. Que esté en donde termina la información, ahí. Ahí sí te puede joder.
Pero todo depende de eso, José. Si en lo sombreado todo eso está bien. Por eso, ¿no has visto que unos piratas, discos piratas, traen unas manchotas acá en las orillas? Y tú pones el disco y jala. A mí antes decía, no manches, ¿cómo jala esa madre si está escarapelado? Era porque ya veía el juego y no tocaba la información. Esa todavía estaba intacta. Y así funciona. Pero amigos, ya me voy porque es bien tarde. Gracias por haber estado. Hay unos vidrios porque el perro ya está ladrando. Gracias a Liz, que es su colaborador, lo que se mandaron estrellas. Y ahí nos vemos después. Cuídense. Deja. Che perro. Que te recuperes. Gracias, Liz. Y voy a decir igualmente. Vamos con la buena rola. Órale, sobres, amigos. Cuídense. 3, porque la primera vez que lo das, le das de más. Porque uno no sabe. Bueno, puede ser 3 veces. Vámonos con el rolón del Mario. Sí, del... ¿Cómo se llamaba? Ahorita lo pongo. ¡Tosti! ¡Tosti!